Queridos amigos, abrimos las puertas santas del año jubilar guadalupense cuando aún estamos bajo el impacto y el sufrimiento que nos está dejando la pandemia en estos meses. Muchos de los que peregrinaréis a este santuario mariano habéis tenido que despedir de lejos a los seres queridos que este virus se nos ha llevado. Amigos, padres, madres y sobre todo nuestros mayores, abuelos y abuelas. No olvidéis cuando caminéis a Guadalupe que todos ellos están presentes, están con nosotros, animándonos y llamándonos a vivir este año jubilar, un año preñado de ternura, de misericordia, pudiendo cogerles de la mano desde la esperanza, desde la fe y el amor, en el umbral de la puerta santa del cielo, que es cada altar y cada Eucaristía, y así abrazarles y decirle cuánto les queremos. Sí, queridos peregrinos, nuestros seres queridos que ya están en el cielo nos animan a vivir la gracia que desde la casa del Padre se desborda en esta fuente mariana de Guadalupe.